Probablemente la única escultura que se conoce de Goethe, me pregunto si alguno de ustedes la habrá visto, es una escultura que podría figurar perfectamente en cualquier galería de arte contemporáneo, a nadie le sorprendería. Es asombrosa, ciertamente. Goethe quiso representar escultóricamente para su jardín, para la casita con jardín que le había regalado el duque en Weimar, la buena fortuna. El cubo de piedra... representa uh, lo firme, la forma establecida, la estabilidad. La esfera, en cambio, representa lo mudable, lo casual, el movimiento, el movimiento sin dirección precisa. Las esferas giran, pueden girar hacia todos los lados. Um, para Goethe, la vida humana se desarrolla a partir de la interacción de estas dos figuras geométricas, ¿no? del cubo y de la esfera. Goethe sí. no es romántico, aunque se lo encuentre en las enciclopedias. Goethe um, nos lo podríamos imaginar continuando con el símil de la esfera, como esa bola blanca de billar que da el golpe oportuno a las demás bolas de colores. Sí para que vayan a donde tienen que ir. De algún modo Goethe es la bola blanca que impulsa con su Werther y con su Goethe von Berlichingen la dinámica del romanticismo, pero él mismo no es un autor romántico. Yo había pensado que tomando un poco como, como hilo conductor esta idea del cubo y de la esfera, esas dos dimensiones de la, de la buena fortuna, esas dos dimensiones que constituyen el nuevo universo de este Goethe reinventado, Voy a acompañarles un poco a través de un recorrido por algunos de los poemas más conocidos, más famosos de Goethe. Y el 12 de julio de 1788 tiene un encuentro que volverá a cambiar un poco las cosas. A ese encuentro le dedico años después un poema que de nuevo tiene un tono muy distinto y que de nuevo encierra un, bien, en fin, un pequeño secreto. Paseaba por el bosque ensimismado y no buscar nada tenía pensado, pero en la sombra vi una quieta florecilla, cual un astro lucía como ojitos linda. Cortarla yo quise y me dijo muy fina para que me marchite, me quieres partida. Con todas sus raíces la desenterré y al jardín de mi casa con ternura la llevé. La planté de nuevo en un tranquilo lugar. Ahora tiene ramas y florece sin cesar. Lo que Goethe nos está explicando aquí es el primer y fulminante, en todos los sentidos, encuentro que tuvo con Christiane Vulpius, la mujer que mucho tiempo después llegaría a ser su esposa. Ah, ella es la flor. En 1780, Goethe escribió un poema muy breve de seis, ocho, ocho, ocho versos. Cuando visitó una cabaña de caza en lo alto de un monte llamado Kichelhan, en las cercanías de Weimar, él improvisó unos unos versos que escribió a lápiz en la puerta de esa cabaña de caza y posiblemente los olvidara. En 1831, menos de un año antes de morir, Goethe hace una de sus últimas excursiones hacia ese lugar de su juventud y al, al hallarse en esa misma cabaña. Reconoce aquel poema que había escrito tantas décadas atrás, cuando estaba enamorado de Charlotte von Stein, cuando estaba todavía lleno de ilusión sobre lo que iba a poder hacer en Weimar. Eh, él hace esta última excursión con su nieto, él ve ese poema allí y se emociona, se le humedecen los ojos. Lo voy a leer es, uh, en alemán primero. Para, quizá también para contribuir a romper ese tópico, de que el alemán es una lengua muy dura y muy uh, rasposa. Über allen gipfeln ist ruh, in allen gipfeln spürst du kaum ein Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhst du auch. En castellano vendría a ser: Sobre todas las cimas hay paz. Entre las frondas no irás apenas una brisa. En el bosque, enmudece el piar, aguarda, pronto descansarás igual. Muchas gracias.